Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. Misterio de Dios.
una baja gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la cadena, un canto fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. De la Pascua fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad.
Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a campos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención, pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el podemos tomar y comer del árbol de la vida, pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple, ha puesto un pie en la tierra y el otro es y observe, ellos tenían 7 altares, eso es perfecto, sobre aquellos altares estaban 7 años, y un carnero representa la venida de Cristo, 97, ¿qué sucedió en Moab, cuando Balaam fue exactamente iguales a los que ellos tenían, no hablen de ellos en
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración para que nos permita al entrar en la escena de su palabra. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Una vez más, Señor, nos acercamos con mucho respeto, con reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, la misma que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, oh Padres. Sabemos también de que estamos peregrinando, no sabemos qué tiempo, pero tú enviaste por alguna razón, por algún motivo, oh Padre. No es de nosotros mismos, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor, y tú has puesto ese cimiento, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Mensaje que estaba guardado, Señor, para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Señor. Entonces, en esta tarde queremos, Señor, que nos abras nuestra sabiduría y entendimiento para captar más de tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que vengas en la cena. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 262. Dice, ¿qué es eso? La mente es la matriz del espíritu. ¿Para qué? Para aceptar o rechazar. Así es como ellos cometen adulterio, permitiendo que espíritu maligno de Satanás introduzca en ellos algo contrario a la palabra de Dios. Entonces ella ha cometido adulterio. Eva recibió, escuchen a esto. La simiente palabra incorrecta, la mentira de Satanás en contra de la palabra de Jehová, y el resultado fue muerte. 263. Ahora, saldremos de este punto en unos minutos, pero quiero martillarlo muy bien antes de llegar al lugar donde tengo que detenerme. Voy a saltar una página aquí por ahora en un minuto. 264. Ahora, mire, ¿qué de Eva? ¿Qué hizo Eva? Ella recibió la simiente incorrecta. ¿Cómo hizo ella eso? Creyendo la mentira de Satanás. ¿Cuántos dicen que eso es correcto? Vaya, seguro que es correcto, seguro. Ella recibió la mentira de Satanás. ¿Qué fue lo que ella dio a luz al hacer eso? Satanás dijo, tú sabes que esto es glorioso, esto es una cosa maravillosa. ¿Sabes tú que ustedes fueron creados para eso? Vaya, realmente ustedes fueron creados para este propósito. Oh, ¿lo fuimos? Oh, es agradable a la vista, es bueno, tú debes probarlo. Pero el Señor Dios dijo, no a eso, no todavía, nosotros no debemos, no, no, pero tú sabes, oh, si lo hacemos vamos a morir, o ciertamente no morirán. Ese demonio de lengua astuta, él no tiene pezuñas y una cola en forma de tenedor como tratan de hacernos creer. Él es un astuto detrás del púlpito. Eso es correcto. O algún Ricky con su cabello peinado como un pato, apostado allí afuera para hacer daño a la hija de alguna madre. Ese es el tipo. Me rodea con su coquetería. Oh, vamos a dejarlo hasta aquí. 265. Eva recibió la simiente incorrecta. Ahora escuchen muy cuidadosamente. Vamos a profundizar en esto si es la voluntad del Señor. Ella recibió la palabra equivocada. ¿Qué logró? Era la mentira de Satanás. Le dijo que la haría sabia. Vaya, ella podría pertenecer a la gran iglesia. Tendría una buena reputación en la ciudad. Vaya, sería como el resto de la gente. Seguro. Eso es exactamente lo que la novia de Jehová creyó. Eso es justamente. Eso es exactamente lo que Satanás hubiera tratado de haber dicho cuando la palabra vino a María, pero ella lo sucedió lejos. Perdón, ella la sacudió lejos. Ella dijo, ¿cómo puede ser esto? El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Es la palabra de Dios. Ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Eso produjo la vida. Allí lo tiene. Bien, ¿sabía usted que Satanás le dijo, todos se reían de ti?
Esa niña de mejillas sonrosadas no prestó ninguna atención a eso. Ella fue a Judea y dijo: "Ustedes saben, voy a tener un bebé", antes de tener algún síntoma, porque la palabra ya había sido establecida allí. Eso fue todo. Ella no tuvo que pasar por la línea de oración por segunda vez. Sí, Señor, ella lo creyó. Ella no tenía alguna evidencia de vida. Nunca tuvo ninguna evidencia de embarazo en lo absoluto. Ella nunca sintió nada. Todo continuó exactamente igual como había sido, pero ella se mantuvo diciéndole a todos: "Voy a tener un bebé, porque Dios así lo dijo". ¿Qué es eso? La simiente real de Abraham. 266. Abraham, vas a tener un bebé por medio de esa mujer. Dios así lo dijo. Bien, tú me dijiste eso hace 25 años. Yo sé, pero Dios así lo dijo. Eso es, así lo tiene. Esa es la misma cosa. ¿Qué dice usted hoy? Vaya, tú sabes que la denominación te echará fuera. Pero Dios así lo dijo, Dios lo dijo. Bien, tú sabes, si tú te bautizas de esa manera, bien, Dios así lo dijo. Eso es, eso es. Allí está su Virgen, allí está ella, no solamente para el bautismo, sino para todo lo demás, para el resto de la palabra. Ven, así que vigile. 267. Con Eva fue tanto físico como espiritual. Cada vez que una mujer da un paso equivocado, ahora estoy hablando de Cristo y la novia, pero cada vez que una mujer da un paso equivocado, ella primero tiene que recibirlo en su mente. Eso es correcto. Alguna persona astuta tiene que persuadirla y ella prestar atención a eso en contra de su propio buen juicio. Entonces el acto es cometido. Satanás llegó primero a la mente de Eva y en la matriz de su mente ella dudó la palabra de Dios. Luego se consumó el acto físico. 268. Y la única manera en la que nosotros podemos nacer de nuevo es recibiendo la palabra de Dios en la matriz de la mente y entonces el Espíritu viene sobre ella y lo produce. Allí lo tiene. Eso es lo que lo produce. Esa es la verdadera enseñanza del Evangelio, hermano. Yo creo que si San Pablo estuviera aquí en esta hora, enseñaría la misma cosa. Amén. Correcto. ¿Cuáles fueron los resultados que ella obtuvo? Muerte física y espiritual. ¿Cuáles son los resultados que obtienen aquellos que aceptan la otra palabra que viene dentro de ese alboroto que ellos tienen hoy? Muerte espiritual y física. Ambos, tanto el cuerpo como el espíritu, serán aniquilados, no serán más. Eso es exactamente correcto. Párrafos 269. Note la matriz de María. La mente física era una matriz virgen, porque ella creyó la palabra de Dios. No importa cuántos la criticaran, cuántas cosas alguien dijera, eso no importaba para nada. Ella creyó la palabra de Dios haciendo caso omiso de todo lo demás. Oh, desearía yo concluir eso. Lo están captando. Fíjese, primero fue su mente, antes de que el acto tuviera lugar en su matriz literal, el acto tuvo que llevarse a cabo aquí primero para permitir que el espíritu entrara para realizar el resto de la obra. Antes de que el verdadero nacimiento espiritual pueda llevarse a cabo, la palabra tiene que encontrarse en su mente, créala. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio o a través del periodo de tribulación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es. Párrafo 270. Oh, Dios mío. Ahora note, la matriz virgen, su mente, la mente virgen, para creer la palabra de Dios. Oh, usted dice, ahora mire aquí, hermano Branham, eso no puede ser de esa manera, es imposible. Juan Wesley lo hubiera visto. Fulano de tal lo hubiera visto, ¿cierto? El diablo pudo haberle dicho la misma cosa a María. ¿Quién eres tú? Vaya, tú eres la más pobre de la ciudad. Tú no eres más que una joven de 16 o 18 años sacando agua de aquí, con tu padre muerto y tu madre una anciana ciega. Nos dijeron que Ana fue su madre. ¿Cómo pretendes tú hacer eso? Escucha, mi anciana madre es una mujer ciega, pero es piadosa. Por sus labios ella ha plantado una simiente en mi corazón. Yo he leído en la palabra de Dios que Dios dijo en Isaías 9:6, una virgen concebirá.
Párrafo 271, por último. Aleluya, puede usted ver, la palabra se hizo carne, allí lo tiene. Dios tendrá una iglesia, será nacida de la palabra de Dios, porque ella es la palabra viviente de Dios. ¿Lo ve usted? ¿Cómo lo sabe usted? Vaya, eso va a suceder. ¿Sabes tú cómo serás llamada de ahora en adelante? Tú serás llamada. No me importa cómo sea llamada, eso no tiene nada que ver. Hágase en mí conforme a la palabra del Señor. Oh, ¿puede alguien decir eso hoy? Oh, si la gente y todos nosotros pudiéramos decir eso realmente de corazón. Hágase en mí conforme a tu palabra, Señor. Decirlo de verdad, uno o dos en alguna parte allá afuera, algunos predestinados en algún lugar, la tomarán realmente de esa manera. Y hermano, en ese momento es cuando usted verá chispas de fuego volando. Eso es correcto. Cuando usted realmente llegue a ese punto para recibir lo que está en camino, cuando ese riego comience a caer sobre esa palabra. Sí, Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 272 al 281. Amén. Mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 272. Ahora, ¿qué era eso? La mente virgen, la matriz virgen para el bebé. ¿Los resultados? Vida eterna. Eva, una buena mujer como lo fue, virgen como lo era, pero ella primero permitió que la duda entrara por una mentira del diablo. ¿Qué hizo él? Hizo que ella entrara en contacto con la vía equivocada. ¿Qué fue? ¿Qué fue, niño? Muerte. María, una mente virgen. Mil disculpas, una pequeña interrupción. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 272. Amén, amén. La palabra hablada es la simiente original, párrafo 272. Ahora, ¿qué era eso? La mente virgen, la matriz virgen para el bebé. ¿Los resultados? Vida eterna. Eva, una buena mujer como lo fue, virgen como lo era, pero ella primero permitió que la duda entrara por una mentira del diablo. ¿Qué hizo él? Hizo que ella entrara en contacto con la vía equivocada. ¿Qué fue su niño? Muerte. María, una mente virgen, una matriz virgen. Cuando el ángel llega a ella y le dice, vas a tener un bebé, Satanás trató de tentarla y le dijo, ahora, es mejor que no digas nada al respecto. El ángel dijo, es una obra de Dios. Y ella, sin ningún pensamiento de duda acerca de Isaías 9:6, dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Cuáles fueron los resultados? El nacimiento virginal, vida eterna dentro de ella, y ella produjo vida eterna. 273, correcto. La novia de Jehová mezcló la simiente. ¿Cómo dice usted ahora, hermano Branham? Esta mañana usted dijo que la novia de Jehová cometió adulterio. No lo negaré. Ahora, observemos cuidadosamente. Tenemos cerca de otra hora, supongo. Tengo algo aquí. Voy a tener que pasar por alto algunas de ellas y comenzaré a leer en unos minutos, ¿ve? Solo a leer tan rápido como pueda para salir.
Ahora, yo creo que saldremos en una hora si tienen paciencia conmigo y oran conmigo. ¿Ve? 274. Ahora, ¿dónde la novia de Jehová cometió el error? ¿Qué fue lo que Jehová envió a su novia allá en Egipto? Él prometió a Abraham que su novia, la simiente, sería extranjera en Egipto por 400 años. ¿Es eso correcto? Llegó el tiempo para que la palabra fuera cumplida, para dar liberación, para la salida. ¿Estamos en el tiempo para que la palabra sea cumplida? Seguro. Correcto. ¿Cómo tomaron la palabra? ¿Formaron ellos una organización? Un grupo de hombres que se juntaron, sacerdotes, y dijeron, ahora, hermanos, tendremos aquí una votación y ha sucedido que de común acuerdo vamos a tener una organización llamada los fariseos y Dios obrará a través de ella. Dios nunca hizo algo semejante, nunca lo hizo. ¿Qué fue lo que él les envió? Un profeta. Y la palabra del Señor vino al profeta, les levantó de entre ellos a un profeta, lo ungió y lo vindicó allí mismo, en medio de ellos, donde estaban operando todos aquellos demonios que obraban milagros y todo lo demás, porque Moisés permaneció con la palabra. Recogió ese grupo de gente, multitudes mezcladas salieron con ellos. Cuando cruzaron hacia la tierra prometida, antes que llegaran allí, su preciosa novia cometió adulterio con Moab. Díganme ahora que ella no lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Un profeta mentiroso como contra la palabra de Dios. Aunque tenía todas las señales y todos los rituales, él era tan espiritual como Moisés. Escuchen cuidadosamente ahora. Aquí está Israel en un campamento interdenominacional. Eso es correcto. ¿Qué tenían allí? Ellos tenían un profeta ungido con ellos, una columna de fuego, una roca de la cual salía agua para darles de beber. Ellos estaban haciendo todo lo correcto. Y observe, ellos tenían siete altares. Eso es perfecto. Sobre aquellos altares estaban siete animales limpios, carneros, y un carnero representa la venida de Cristo. ¿Qué sucedió en Moab? Cuando Balaán fue allá, edificó siete altares exactamente iguales a los que ellos tenían. No hablen de ellos en cuanto a fundamentos, porque usted tendría que saber mejor de lo que está hablando. Jesús dijo, casi engañarían a los mismos escogidos. Es por revelación espiritual. Si usted lo capta, eso es la palabra, y luego usted ve la palabra siendo manifestada. Fíjense, aquí arriba estaban ellos, y aquí estaba Moab. Sin duda, él era un obispo, seguro, un gran hombre. Y él edificó siete altares, puso siete carneros sobre ellos, manifestando que él creía que un Mesías habría de venir. Hermano, si fuera por fundamentalismo, Dios tenía que reconocerlos a ambos. Cuando Caín hizo un altar al Señor, el hijo de Satanás edificó un altar al Señor. Hizo la misma clase de altar que Abel. Ambos adoraron. Fueron a la iglesia, cumplieron con sus diezmos, ambos hacían servicio, adoraban al mismo Dios, y uno fue recibido y el otro fue rechazado. ¿Cómo puede suceder eso? 278. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia católica dice que hay una roca allá, sobre la cual está edificada la iglesia, y la roca era Pedro. Y la iglesia católica dice que Pedro está sepultado debajo de ella. Eso es una mentira, porque hasta donde he podido entender, en el tiempo que ellos dicen que Pedro fue sepultado allá,
La Biblia dice que él estaba aquí en Jerusalén. ¿Se fija? Él nunca estuvo allá. Pero de todos modos, ellos dicen que él estuvo allá. No existe realmente ningún registro histórico que diga que alguna vez él estuvo allá. Dejen que él esté sepultado allá. Si lo está, ¿qué diferencia hace eso? No era acerca de eso de lo que Jesús estaba hablando. Fíjense cómo ellos mezclaron las cosas materiales. 279. Bien, los protestantes dicen, no, Jesús dijo que él era esa roca. Él nunca dijo eso. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre te lo ha revelado. Él nunca lo aprendió en un seminario. Ninguna denominación te enseñó esto, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y sobre esta roca, la palabra de Dios revelada espiritualmente. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. 280. Moab hizo la misma cosa. Él fue allá y le enseñó a los hijos de Israel diciéndoles, ahora miren aquí, no somos los mismos, no creemos en el mismo Dios, todos nosotros somos iguales. Esa es la misma cosa que hicieron en Pentecostés. Los hijos de Moab venían de una hija de Lot. Vean a todo ese grupo patinando allá, todavía como el pelo en el bizcocho. ¿Se fija? Allí estaban ellos engañando. Decían, vaya, ahora miren aquí, ustedes saben que todos somos iguales. ¿Cuántos de ustedes saben que esos eran los hijos de Lot? Seguro, hijos de Lot con sus propias hijas en adulterio. Y dijeron, todos somos iguales. Ustedes saben, ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos y todos. Vaya seguro, queremos un poco de vuestro aceite. Somos todos lo mismo. ¿Y qué hicieron ellos? Se casaron entre ellos. Y eso es lo que los pentecostales hicieron con los protestantes. Ella se casó en la Federación de Iglesias. Se denominó, ¿y dónde está ella? Exactamente igual como estuvo Israel, desechada, tanto por las fornicaciones espirituales como las literales. Dios la rechazó de allí en adelante. Incluso aquellos hijos que después fueron los samaritanos fueron malditos. ¿Es correcto? ¿Es eso correcto? Seguro que ella lo fue. Jehová la desechó. 281. La novia de Cristo hizo lo mismo. Se mezcló con la simiente denominacional y puso a Cristo, su esposo, afuera. Y ustedes, montón de pentecostales lavados al seco, ¿qué pasa con ustedes? En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, encontramos en profecía el cuadro más patético en toda la Biblia. En esta edad de la Odisea, Jesucristo está fuera de su propia iglesia, tocando a la puerta. El hermano Branja toca en el púlpito, tratando de entrar. ¿Qué ha hecho ella? Ella entró en prostitución. Cuando Jesús viene, ¿por qué está él tocando? Jesús regresa para recibir a su novia y cuando él llega a tocar la puerta, él es dejado por fuera. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 282 al 291.
Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 282. Y le dicen a un hombre lleno del Espíritu Santo, con la verdadera y genuina palabra de Dios manifestada en su ministerio: usted no puede entrar aquí, no puede tener un avivamiento. Muéstreme sus papeles de ordenación. Usted no puede decir nada en contra de él, inmoralidad o alguna otra cosa. ¿Quién puede acusarlo de eso? Vengan a una denominación y ellos dirán: porque él no es de los unitarios, no es de las asambleas, él es trinitario. Él no es trinitario, él es de las asambleas. Ustedes, pobre montón de bastardos, avergüéncense. Dios está del lado afuera. Pero, ¿qué dijo Juan, ese último mensajero allá antes de su venida? Él puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. No vengan ustedes diciendo, pertenecemos a esto y pertenecemos a aquello. Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. 283. Correcto. ¿Cómo amo esto? La novia de Cristo, lo mismo que la novia de Adán, y el resto de ellas mezcló la simiente y puso a Cristo fuera por su denominación. Seguro que lo hizo. Ella ciertamente lo hizo. Ella rechazó a Dios, su futuro esposo, como hizo Eva y aceptó la cizaña de mentira y muerte de Satanás. Como resultado de eso, de ella ha nacido una iglesia formal y muerta. Ahora usted dice que eso es una mentira. ¿Dónde están sus pentecostales? Más formales de lo que son los bautistas, seguro. ¿Sabe usted qué? Ahora mismo se ve en una grave situación. ¿No es así? ¿Pero qué dice en Joel 2:28? Yo restauraré, dice el Señor, luego en blanco. Esta edad de la Odisea, tocando la puerta. El hermano Branham toca en el púlpito, tratando de regresar el cuadro más patético en la Biblia. 2:84. De la misma manera que Adán encontró a su esposa embarazada con la simiente de muerte de la mentira de Satanás que ella había aceptado, José encontró a su esposa embarazada con la simiente de Dios, la cual era la palabra que ella había aceptado. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Ahora, para ustedes, lo que escuchan por la radio afuera en los carros y aquí en el tabernáculo, ¿ven ustedes por qué he permanecido de la manera que he tratado de hacerlo y he condenado esto, eso? No es que tengan algo en contra de aquellos hombres y mujeres. No tengo nada en su contra, sino que no puedo continuar en ese terreno. Simplemente no puedo hacerlo porque es incorrecto. 285. Tengo una escritura aquí que me gusta leer sobre Jesús y su tentación. Cuando Satanás le hizo una oferta diciendo: yo te daré todos estos reinos del mundo, son míos. Fíjese, la misma cosa que él le ofreció a Eva, ¿ve? Primero el transformar el pan para comer y demás, ¿ve? Haré todo esto si me adoras, tú solo ven y únete a nuestro grupo. Jesús dijo, está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 286. ¿Qué es eso? Algunos de ustedes predicadores hoy que están tan temerosos de asumir su posición, temerosos de que ellos ni siquiera les permitan entrar en la organización. Entonces, ¿qué más harán ustedes? Ellos los expulsarán. Siento pena por ustedes, en primer lugar, por su debilidad. Eso es correcto. ¿Dónde está su fe en Dios? Ellos me dijeron la misma cosa, seguro. Yo trabajé 17 años hasta que Dios me sacó y me fortaleció en torno a esto. Y entonces pensé: Satanás, ven ahora. Fíjese en dónde está cuando usted realmente se da cuenta que Dios le ha revelado la verdad del asunto. No hay nada en el mundo que lo derrote. Eso es todo. Usted es absolutamente invencible. No usted, sino Dios que está en usted. Amén. No Cristo en cuanto a su cuerpo, sino la palabra que estaba en él. No María, sino la palabra que nació de ella. Amén. 287. Ahora, ¿por medio de qué vivirá el hombre? No mediante su boleto de comida, sino por la palabra de Dios. No por medio de su organización que le asigna un cargo.
Bien, permítanme mostrar sus credenciales. Está usted en una buena posición. Tiene que ser revisado. Bien, si usted puede llegar a una puntuación cerca del 100%, podemos recibirlo por algunos días para un avivamiento, ponerlo a prueba y ver qué es lo que usted hará. Oh, Dios mío, ¿cómo puede Dios obrar alguna vez en un grupo como ese? Dos veces muertos, arrancados de raíz, desarraigados, corrompidos y todo lo demás. Oh, Dios mío, hay algo diferente. 288. Oh, pueblo, Dios los bendiga, escúchenme. Yo no creo nada excepto la palabra de Dios y quiero que ella sea mi vida y todo lo que soy. Quiero que ustedes hagan lo mismo. Permitan que sus pasos, sus conversaciones, sus movimientos, todo lo que ustedes hagan esté en la palabra de Dios. Permitan que la mente de Cristo entre en usted y que usted se embarace con la palabra. Si permite que la mente denominacional, si permite que la mente denominacional entre, usted estará embarazado de la denominación. Si permite que la mente de Cristo entre en usted, él no puede negar su propia palabra porque él es Dios. Usted estará embarazado de la palabra y la creerá. No me interesa si ellos lo botan, lo echan, lo corren y toda puerta se le cierra. Usted permanecerá exactamente igual. Amén. Me tengo que apurar ahora. 289. Oh Dios, Cristo está tomando ahora una novia para que sea embarazada con su propia simiente palabra en su matriz, la matriz del Espíritu, en su mente y no mezclará con ella ninguna basura denominacional. Ella es una virgen para él. Oh, yo recuerdo cuando estaba sentado allá en una habitación orando, ayunando y esperando en el Señor durante 3 días. Cuando eso me llegó, pensé, oh Dios, ¿qué es eso? Aquí estoy ante el cuadro. Si llevo demasiado de esto a la iglesia, ¿dónde estaré? Yo los dejaré tan valientes. ¿Qué puedo hacer? Lo que he hecho es comparar a la iglesia con todo tipo, sombra y todo lo demás, que muestra que ella se irá. ¿Qué harás tú? Y entonces pensé en esa palabra. Yo restauraré, dice el Señor. Yo restauraré, recuerden, al viejo árbol de pino, cuando el fuego lo alcanza y lo quema. Sin embargo, él expulsa una semilla. Esa semilla producirá uno nuevo. Eso es correcto. Los viejos árboles se han quemado con organización y todo lo demás, pero aún queda una semilla de la palabra. Y ella regresará y se reproducirá a sí misma, tan cierto como el mundo existe. Sí, ahora ella no fallará en hacerlo. 290. Note. Nosotros creemos que estamos en el tiempo del fin. ¿No es así? ¿Cree usted que antes de tener una cosecha usted tiene que plantar una simiente? ¿Cree usted por qué he dejado que iglesias me echen? Me digan de todo, me llamen con toda clase de nombres y todo lo demás, y solo permanezco con esa palabra. ¿Se fija? Hay una siembra. La simiente ha sido plantada. Ya ha sido plantada, amigos. Ya ha sido hecho. Lo puedo decir ahora, está terminado. Eso es correcto. Ella ha sido plantada. Oh, sí. Así también la simiente denominacional y el resto de ellas. 291. Como dijo nuestro precioso hermano Billy Graham, aquí mismo en Louisville, tomó la Biblia y dijo, Pablo podía entrar en una ciudad y llevar a cabo un avivamiento. Él obtenía un convertido, regresaba al año siguiente y tenía 60 de ese solo. Yo puedo ir y tener un avivamiento de 6 semanas y obtener 20.000 convertidos y regresar a los 6 meses y no puedo encontrar 20. ¿Qué es eso? No hay convertidos. Ellos son convertidos al denominacionalismo. Eso es todo, ciertamente. Usted tiene que plantar, fíjese. Usted siembra la simiente denominacional. Eso es lo que usted obtiene. Venga ahora, hermano, únase a la iglesia y coloque su nombre en el libro. Eso es todo lo que ellos saben. Eso es correcto. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962.
Voy a continuar en los párrafos 292, dice, el movimiento pentecostal ha hecho la misma cosa, hablar en lenguas y lo demás. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer y ya lo tiene. Venga, únase a la iglesia. Muy bien, tenga su falso bautismo y lo demás y continúe. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer. ¿Se fija? Pero cuando Cristo venga, Él viene por una virgen, una iglesia sin una sola mancha y arruga de denominación o de ninguna otra cosa, dogmas mezclados con ella. Será la palabra y eso solamente. Ahora, oh amigos, aquí estamos, bendito sea el Señor. Ahora, venimos al cuerpo para ser la novia de Cristo, para ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Vamos a darnos prisa, carne de su carne y hueso de sus huesos. Les hago una pregunta, ¿por qué tomas sus lluvias anteriores no trajeron la novia a Cristo? Quiero que me contesten eso. Si está viniendo, está atrasado. Nosotros lo creemos, como fue en la paciencia de los días de Noé. Él está alistando a su novia. ¿Por qué? Ustedes pentecostales hacen 45 años, hace 40 y, o 50 años cuando empezaron, ¿no trajeron a Cristo el novio a la novia? Voy a dejar que eso les penetre un momento. ¿Por qué? Porque ustedes la embarazaron a ella con su denominación. Eso es exactamente lo que han hecho. Él no se sacará con una ramera. No se casará con una ramera, perdón. Él desposará a una virgen. Es duro, pero es la verdad. Ustedes lo saben en una manera categórica. Usted no tiene que sorprenderse. Yo no estoy titubeando al respecto. Les digo la verdad. 294, el párrafo. ¿Por qué no lo trajeron a ella? ¿Por qué no trajeron a Cristo a ella? ¿Por qué ella no está aparejada? Él la halló en adulterio. Exactamente la razón por la cual los niños cuando nacen no viven para siempre. Adán halló a su esposa embarazada. Esa es la razón por la que Jehová tuvo que tomar una novia gentil. Porque la halló embarazada. Esa es exactamente la razón por la que Cristo tiene que tomar ahora una novia. A este grupo así denominado, Él lo ha encontrado embarazado. Él va a sembrar su simiente. Alguien la aceptará porque están predestinados para ser una iglesia al final del camino. 295. Como las novias de Adán y Jehová, Él las halló embarazados con doctrinas denominacionales hechas por el hombre. Como dice la verdad de Dios en Génesis capítulo 1, cada simiente ha de producir de acuerdo a su género. Así que cuando el Espíritu cayó sobre ella, ya el hombre la había penetrado en su matriz y la había llenado de simientes denominacionales de su propio pensamiento. Así que ese es el por qué ella ha llegado a ser de la manera que es y Cristo no puede allegarse a ella. Eso es duro, ¿no es así? 96. Un día yo estaba en Greenville. Había estado orando durante un par de días. Eso fue hace muchos años. Fue allí a Mishawaka. Yo nunca antes dije esto en cinta. Fui a Mishawaka. Recuerden ustedes al muchacho de color. Acababa de encontrar a los pentecostales. Yo no sabía que había una cosa como esa. Y yo fui allá y los encontré y pensé que había un grupo de ángeles allí. Los vi hablando en lenguas y cosas. Yo nunca antes había oído de eso, pero allí estaban corriendo y brincando por el piso, hablando en lenguas. Pensé, Dios mío, eso es maravilloso. Los viejos UPC y PADW y todas esas clases surgen. Había entonces una segregación entre los blancos y los negros. Ellos iban a tener su convención en el norte. Y eso era en Mishawaka, Indiana. 297. Dios mío, tenía un dólar con 75 céntimos. Justo lo suficiente para llegar a casa. Invertí un céntimo para comprar unas rosquillas viejas de 2 o 3 días. Bajé y obtuve una jarra de agua del hidrante. Entré en un mastizal y saqué los asientos de mi viejo Ford y los puse en el suelo. Entonces planché mis pantalones por esa noche, los pantalones de algodón que tenía puestos, y la vieja camiseta
A la mañana siguiente fui otra vez. No quería comer con ellos. Yo era bienvenido, pero no quería comer con ellos porque no tenía nada que colocar en la ofrenda. Así que fui para encontrar con que ellos danzaban. Daban saltos y cantaban en el espíritu. Y pensé, oh, Dios mío, eso suena bien. Un hombre se levantó y habló en lenguas y este otro da la interpretación. Y hermano, era de esa manera. Ellos llamaban a las personas desde atrás de la audiencia. Pensé, oh hermano, eso es maravilloso. 298. Dile a la señorita Jones o fulana de tal que venga ahora mismo. El señor la está llamando. Aquí viene ella. Eso es correcto. Entonces, este hablaba en lenguas y el otro lo interpretaba. Pensé, oh Dios mío, el milenio se está alistando para comenzar. Esto es eso. Si pudiera estrechar las manos de esta gente piadosa, y fui hasta uno de ellos cuando caminaba por fuera. Ellos no me conocían. Yo no era más que un tipo común y corriente allá afuera. Y así que estaba caminando alrededor de la iglesia y luego de un rato, cuando ellos tenían un pequeño receso, me encontré con un hombre allá y yo estreché su mano y le dije, ¿cómo está usted, hermano? 299. Ahora, ustedes saben que Dios me ha dado un pequeño don aquí para discernir las cosas cuando Él quiere que las conozca. ¿Se fija? Pensé, si solamente pudiera contactarlo para hablar y simplemente dejar que Él me diga algo, yo sabría si eso es verdadero o no. Así que vi al que parecía ser el líder de eso y le estreché su mano. ¿Cómo está usted, hermano? Y le hablé un poquito y él era un cristiano genuino. Lo era y pensé, gloria a Dios. Después de un rato volteé la esquina, contacté a este otro hombre y le dije, ¿cómo está usted, hermano? Y seguí hablándole. Si alguna vez le hablé a un hipócrita, allí había uno de ellos. Él era un hombre de cabello negro y tenía dos bebés con una mujer rubia. Lo vi en la visión, justo delante de mí. Párrafo 300. Yo pensé, estoy realmente confundido. ¿Cómo podía ese mismo espíritu estar en un hombre piadoso y también sobre el otro que era un diablo hipócrita? Yo pensé, Dios, yo mejor dejo quieto todo el asunto. Yo no sé, yo solamente tenía 19 o 20 años de edad y pensé, yo mejor dejo esto en paz. Bien, yo no sé, ¿cómo puede el mundo ser así? No puede opinar nada, no pude opinar, no puedo opinar nada al respecto. No puedo decir nada en contra de eso, pero yo sé que ese hombre está errado. Y ese mismo espíritu, yo lo observé, cae allá y tiene el mismo efecto, pensé. Aquí hay algo errado en alguna parte. Eso es todo lo que sé al respecto. Párrafo 301, por último. Él dijo, ¿recibió usted el Espíritu Santo alguna vez? Le dije, no creo que yo haya alcanzado lo que tienen sus compañeros. Él dijo, gloria a Dios, ¿alguna vez habló usted en lenguas? Yo le respondí, no, señor. Él dijo, usted no las tiene. Yo dije, bien, no creo que lo tenga. Ven. Le dije, eso es algo nuevo. Nunca había visto ni oído nada al respecto. Él dijo, bien, vaya adentro y recíbalas. Seguro ellas son para usted. Le dije, gracias, señor. Pensé, hermano, yo no deseo lo que usted tiene. Así que entonces observé eso un poco más y seguí caminando por los alrededores un rato. Salí y entré en el bosque esa noche y pensé, Dios, ten misericordia. Yo me voy a casa. Y me fui a casa. Yo no podía decir nada a favor o en contra. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje: la palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 302 al 311. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje: la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 302. Una vez yo estaba en Greensmill, mi pequeña cueva, a donde siempre voy, de la que ustedes saben. Yo había ido allí por algún motivo. Había estado allí ayunando y orando por 3 o 4 días.
Había humedad en la cueva y salí una tarde. Estaba precioso y el sol estaba brillando. Había un viejo tronco que había caído justo allí abajo, hacia el riachuelo, y me senté sobre él frotándome los ojos por haber estado en esa cueva oscura por ese tiempo. Coloqué la Biblia de esta manera y pensé, bien, creo que leeré un poco de la Biblia ahora. Me apoyé hacia atrás contra esta pierna aquí y solo me recosté para descansar. Yo estaba lleno de tierra por todas partes y comencé a leer, y cuando levanté la Biblia estaba en Hebreos capítulo 6, ¿ve? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin es, será el ser abrazada. Pensé, bien, ¿qué es eso? Yo dije, supongo que sea algo. Eso se fue. Yo estaba allá orando por otra cosa y coloqué mi Biblia de nuevo. Yo dije, bien, supongo que la abriré y para leer alguna cosa así. Yo estaba en el Antiguo Testamento y el viento sopló y la abrió en Hebreos capítulo 6. Miré de nuevo y allí estaba. Así que yo miré, la levanté. Lo leí de nuevo, la misma cosa. Pensé, bien, te estás volviendo supersticioso, Billy. 304. Así que pensé, bien, leeré aquí. Yo comencé a leer y no podía interesarme en nada. Pensé, bien, creo que solo levantaré mis manos y alabaré al Señor. Bajé la Biblia de esta manera y levanté mis manos para adorar al Señor. Cuando levanté mis manos, llegó el viento. El hermano Branham hace el sonido del viento, soplando otra vez, y cuando lo hacía, miré allí abajo, Hebreos 6. Lo leí otra vez, pensé, ¿qué quiere decir eso? No puedo entender. Ya yo había olvidado lo del asunto pentecostal. Entonces pensé, ¿qué significa eso? 305. Y estaba allí sentado y pensé, ¿hay allí alguna cosa, Señor? Pensé, yo creo en elección, sí. Aquellos que una vez fueron iluminados, partícipes del Espíritu Santo, ¿se fija? Y que han gustado de la palabra de Dios. Yo dije, esos son esos creyentes fronterizos que casi llegan hasta lo verdadero y luego se regresan. Exactamente igual como fue con aquellos en los tiempos de Josué. Josué y Caleb pasaron del otro lado, pero estos simplemente se quedaron en la línea fronteriza. Fíjese, gustaron y vieron las buenas obras de Dios y luego las rechazaron. La gente se mantiene alrededor de la iglesia todo el tiempo diciendo, yo creo eso, hermano Branham, pero nunca avanzan hacia eso. Fíjense, es imposible para ellos que alguna vez lleguen a cruzar. Así que entonces ellos llegan a ese punto y predican a mujeres con cabello corto. Al año siguiente tienen el cabello corto, exactamente igual. Predican a los hombres qué hacer y ellos hacen exactamente igual. ¿Lo ven? Nunca ven creyentes fronterizos. Solo dicen, oh sí, yo creo que es correcto. 306. Yo dije, por supuesto que yo creo eso. Pero cuando llega a ese punto,
pero la que produce espinas y abrojos, la cual está cercana a perdición, cuyo fin es ser quemada. Pensé, ¿qué quiere decir eso? No lo puedo captar. Y me quedé allí un poco, pensé, Dios, si es algo que tú quieres que yo sepa, estoy aquí buscando una visión de ti, Señor, para saber qué hacer allá respecto al ministerio, y quiero que me hables, Padre. Y miré sobre la hondonada hacia donde ella sube. Bien, yo estaba en el camino a Charleston, yendo hacia Newmarket, en esa dirección, cruzando por encima de la colina, y miré y vi algo como un arco iris suspendido sobre el valle. Y a través de este arco iris vi algo que daba vueltas y miré y era el mundo. Y aquí venía un hombre vestido de blanco. Muchos de ustedes aquí son demasiado jóvenes para saber esto. ¿Recuerdan ustedes cuando solíamos esparcir semillas con una gran bolsa a un costado y con las manos las arrojábamos? Señor Good, usted recordará eso, esparciendo las semillas de esa manera, tomarlas en sus manos y esparcirlas de esa manera, dejando que fueran llevadas por el viento hasta la tierra. Y vi al hombre vestido de blanco mientras pasaba sembrando las semillas. Y yo lo observaba caminando alrededor de la curvatura de la tierra. Y yo pensé, ¿y qué significa eso? Y entonces miré, tan pronto como él dio la espalda, aquí venía un auténtico farsante, viniendo solapadamente y mirando de esta manera. Él tenía un saco lleno y estaba sembrando cizaña tras él. Él fue alrededor de la tierra, aún mirando, actuando furtivamente, usted sabe, arrojándolas de esta manera, y siguió alrededor de la tierra. Entonces yo las vi brotar y salía trigo y salía cizaña, espinas, abrojos y cardos, y ambas estaban creciendo juntas. Y vino una gran sequía y vi al pequeño trigo sosteniendo su cabecita en alto. Simplemente estaba muriendo por falta de agua. Y vi la pequeña cizaña con su cabeza colgando, también muriendo por falta de agua. Y todas comenzaron a clamar por agua. El hermano Branham hace un sonido de jadeo. Y de repente vinieron grandes lluvias en respuesta al clamor. Y la lluvia recorrió la tierra. Y tan pronto como el agua cayó en la tierra, ese pequeño trigo saltó y dijo, ¡gloria, gloria, gloria! Y la pequeña cizaña saltó y gritaba, ¡gloria, gloria, gloria! Bien, pensé, ¿ahora qué es eso? Y justamente en ese momento, bien, ese trigo estaba gritando. Yo puedo ver eso, pero ¿qué quería expresar esa cizaña? Entonces él dijo, lee Hebreos 6, 309. La lluvia cae sobre los justos y los injustos. Eso era lo que pasaba. Esa es la razón por la que no teníamos una novia lista para Cristo hoy. Sembramos semillas denominacionales en vez de la palabra de Dios. ¿Qué ha logrado eso? Traer a existencia más hijos denominacionales. Eso es correcto. Pero entre ellos ha caído algo de trigo. Eso es correcto. Pero mire, el mismo espíritu que hace que un verdadero y genuino creyente hable en lenguas, el mismo espíritu que hace al genuino creyente un cristiano, ¿ve? Porque él está regando una palabra, una simiente. Ese mismo espíritu produce algún sustituto de eso mismo. Como el híbrido de Eva, hace que el híbrido esté tan feliz que grite igual, que sienta exactamente tanto gozo al respecto como el resto de ellos. Pero, ¿cuál es la verdad de ello? La simiente es incorrecta para comenzar. Así que todas sus demostraciones carnales no significan nada,
aunque hablara en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, de nada me aprovecha. Aunque pueda mover montañas y no tengo amor, de nada me sirve. Aunque diera todos mis bienes para alimentar a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si hablara en lenguas humanas y de ángeles, viene a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Fíjese, eso es nada. Escucha, iglesia, pentecostales, nada. ¿Por qué? Es una simiente híbrida. No puede venir a la palabra. 311. Ahora, allí lo tiene. El cuerpo que produce nuevamente el cuerpo de Cristo debe tener un vientre virgen. La palabra. Eso es correcto. Esa es la razón. Escuchen esto. Ese es el por qué ella produjo 1 millón más en 1944. Ese fue un eslogan bautista. Esa es la razón por la cual las denominaciones pentecostales no podían producir el nacimiento espiritual para traer las manifestaciones y al Cristo, porque era solamente una lluvia de siembra y ella ha producido una iglesia denominacional y se ha unido con las grandes iglesias evangélicas y ha tomado el camino de Coré. Ella se ha ido con las denominaciones. Ese es el porqué. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La palabra hablada es la simiente original, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 312 al 321. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la palabra hablada es la simiente original, párrafo 302. Ahora regresemos al Antiguo Testamento para tomar algunos tipos. Luego voy a comenzar aquí en pocos minutos sobre algo y les dejaré ir. Regresemos al Antiguo Testamento para tomar algunos tipos para probar estas cosas. Me he tomado varias horas aquí estableciendo esto. Vamos a cambiar el tema, a cambiar el programa. Primero tengo algo aquí. Ahora justamente tengo aquí unas pocas páginas y entonces tengo que... Oh, Dios mío, seguramente que eso no. Tendré que ir muy rápido. Lo leeré tan rápido como pueda, porque sé que no tenemos mucho tiempo ahora. ¿Ve? ¿Están cansados? La congregación contesta no. Oh, bien, entonces yo sí lo estoy, ¿correcto? Sigamos adelante, todo está bien. 313. Ahora, esa es la razón por la que tenemos todas las cosas que tenemos. Todas estas cosas que he dicho, si ellas no son conformes a la Biblia o no se ensamblan con la palabra de Dios, están erradas. Ellas están erradas. Solo me voy a apresurar en algo de esto sin explicarlo, sino dándome prisa en ello de manera que podamos acabarlo. Les prometo que lo haré tan rápido como sea posible. Tengo páginas aquí de cuando yo me hallaba completamente en el Espíritu. Yo tenía la iglesia lista para mostrarle y probarle por la palabra lo que había sucedido exactamente por toda la trayectoria. Y entonces cuando lo hice pensé, Señor, he traído al pueblo aquí a esta posición ahora y los tendré a ellos allí. ¿Qué les puedo decir? Yo no puedo predecir el futuro. No puedo decirles qué hacer. ¿Qué haré yo? ¿Los dejaré tambaleándose? Y levanté mi mano y dije, Dios, yo pienso que estoy haciendo esto por tu voluntad. Yo nunca he hecho esto y nunca antes lo hice, porque la simiente no había sido sembrada aún. Yo dije, creo que es tiempo de que se los diga, pero ahora, ¿qué voy a decir? 3:14. Y tan claramente como usted escucha mi voz, algo dijo, toma tu pluma. Se los leeré en un momento. Y cuando terminé, allí estaba justamente la respuesta. Yo ni siquiera sabía lo que estaba escribiendo. Solo comencé a escribir. Y cuando terminé, dejé el bolígrafo. Miré y pensé, oh Dios, tenga misericordia. Allí mismo está. Eso es lo que estoy buscando. Ahora hay algunas cosas que tuve que dejar a un lado.
Llegaremos a eso en un momentito, mediante la voluntad del Señor, ¿ve? 315. Todo el Antiguo Testamento fueron tipos que apuntaban hacia Cristo y su iglesia. ¿Creen ustedes que Adán y Eva apuntaban hacia Cristo y su iglesia? ¿Creen ustedes que Jehová y su novia apuntaban hacia Cristo y su iglesia? Bien, si ellos son los tipos y este es el antitipo, tiene que ser igual al tipo, porque el antitipo coincide con el tipo. Cristo es la cabeza, la verdadera piedra de Dios. ¿Creen ustedes eso? La verdadera palabra, la novia es el cuerpo. ¿Quieren ustedes alguna escritura sobre esto? De manera que puedan buscarlas. Iba a leerlas, pero no lo haré. Primera de Pedro 2, del 1 al 6. Efesios 5, 22, 23. Lean ambos capítulos, ¿se fijan? 3, 16. El Antiguo Testamento, Cristo, miren aquí. Tomemos esto por ejemplo. Quizás si mi esposa no dispuso de $1000, aquí está. Pagamos por algunos sándwiches hace un rato. Discúlpenme, amigos. No debí decir eso. Pero tengo una buena esposa. Si no fuera por ella, supongo que no tendría el dólar. Por la misericordia de Dios nos fue dado a nosotros y ella me ayudó. Ahora, en el reverso de este dólar se da a entender. Si esta es nuestra moneda, que el sello americano que se encuentra del lado izquierdo del dólar debe ser el gran sello en este país. ¿Es eso correcto? Pero, ¿por qué la pirámide es llamada el gran sello? Aún su moneda tiene que testificarlo. Sí, cada vez que usted envía una postal o una correspondencia, usted tiene que testificar de ello. El año de nuestro Señor, 1962, todo testifica de Cristo. ¿Lo ven? 3:17. ¿Notó que ese gran sello es la pirámide? ¿Sabía alguien aquí que la pirámide nunca tuvo sobre ella la piedra de corona? ¿Cuántos saben eso? Seguro. Yo he estado allá en el Cairo, Egipto. La he visto. Nunca tuvo la piedra de corona. ¿Por qué? Porque la piedra angular fue rechazada. Esa es la piedra angular que sostenía esta edificación. Ella es una piedra fundamental. ¿Cuántos saben lo que es una piedra de fundamento? Cuando la bóveda es construida, entonces la piedra de fundamento la mantiene unida. La piedra angular es lo que sostiene el edificio. ¿Es eso correcto? Y la piedra angular en la pirámide era la piedra de corona. Era la piedra fundamental que mantenía unido el resto de la edificación. Ahora, esta piedra angular fue rechazada. ¿Notaron ustedes que aquí está por encima de la pirámide? Ahora, ¿qué representaba eso cuando Enoch la construyó? 3:18. Aquí está lo que ha sucedido. Es exactamente lo que ha estado sucediendo a la iglesia, Evangelio. Fíjese, abajo la parte ancha de la pirámide representa los primeros días de la Reforma. El solo hecho de llamarse cristiano y negar a la iglesia católica significa que usted sería muerto por ello. Partiendo de allí, ellos predicaron justificación por la fe. Ahora observe a los tres regresando de nuevo. Más adelante vino Juan Wesley predicando santificación. La iglesia llegó a ser cada vez menos, reduciéndose de esta manera. 3:19. Y luego, después de los días de santificación de Juan Wesley, vino la iglesia pentecostal y Dios sacó un remanente fuera de eso. Cada uno aceptando la palabra. ¿Ve? Ahora, cuando llegó a los pentecostales, hubo un corte mucho más preciso. Porque fue la restauración de los dones, llevándolo hacia arriba. ¿Qué es eso? Aquí abajo está muy lejos de parecerse a la cabeza. Aquí está un poco más cerca de la cabeza. Aquí arriba está un poco más cerca. Sin embargo, tiene que estar completamente ajustado con el resto de ella. Tiene que estar afilada. En esa pirámide usted puede tomar una hoja de afeitar
y no puede correrla entre las piedras donde estuvo el mortero. Mortero es argamasa, mezcla. Ellas fueron colocadas tan ajustadamente, se dice que el templo de Salomón fue lo mismo. ¿Ves? 3B. Dios está sacando a los elegidos de esa iglesia pentecostal, ese híbrido, llevándolos y perfeccionando la palabra en ellos, y tiene que ser tan igual al punto que la misma palabra se fusione con esta palabra. Allí viene la piedra de corona clamando, gracia, gracia, sublime gracia. La piedra de corona, allí la tienen ustedes así. El hermano Branham da una ilustración visible a la audiencia. Fíjese allí arriba cómo se reduce. Y el ministerio continúa acercándose, acercándose, acercándose. Aquí está Lutero con justificación, ser justificado. Aquí viene Wesley con el grupo de los santificados. Aquí vienen los pentecostales con la restauración de los dones. Ahora Dios los está sacando de allí, afilando a un grupo para desarrollar un ministerio exactamente igual al de aquella palabra ya, porque tiene que cuadrar con la palabra. Allí está la novia tomando su posición. 121. Ahora, Cristo fue manifestado para destruir las obras del diablo. ¿Creen ustedes eso? Yo no puedo explicar todo esto. Solo voy a pasar a través de esto muy rápidamente para llegar al punto más importante, de manera que no se queden tanto tiempo. Cristo fue manifestado para destruir las obras del diablo. ¿Es eso correcto? ¿Todos ustedes creen eso? ¿Quién era él? La palabra de Dios, la cual destruye las obras del híbrido, el diablo. ¿Es eso correcto? Él fue creado para hacer eso. Él nació para eso, para destruir las obras del diablo. Ahora, su cuerpo es para hacer lo mismo, porque la cabeza y el cuerpo están unidos. ¿Es eso correcto? Si Cristo es la cabeza y era la palabra, su cuerpo tiene que ser la misma cosa que fue su cabeza. ¿Es eso correcto? Una iglesia de la palabra, nacida de la palabra, de nacimiento virginal de la palabra, no denominacional, sino de nacimiento virginal de la palabra. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Palabra Hablada es la Simiente Original. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 322 al 331. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 322. El cuerpo funciona por medio de la cabeza. ¿Es eso correcto? Mi cuerpo no puede moverse hasta que mi cabeza le ordene que se mueva. Bien. ¿Qué si mi cabeza es de carne y mi cuerpo es de concreto? No puede moverse. La cabeza puede decir, muévete, muévete, muévete. Pero no hay nada a qué enviar el mensaje. ¿Es eso correcto? Bien. Si mi cabeza es Cristo y mi cuerpo una denominación, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cómo pueden obrar juntamente la pureza y una ramera? Oh, yo lo amo, hermano. Se lo diré. Me gustaría continuar predicando sobre esto un poco más. De la manera que el cuerpo funciona es por medio de la cabeza y la cabeza es la palabra. ¿Es correcto eso? La cabeza es la palabra. 323. Comparte ahora la iglesia moderna. ¿Por qué no tenemos milagros en ella? ¿Por qué no tenemos la palabra en ella? La palabra no puede llegar a ella. La denominación lo impide. Seguro. Aquí viene un verdadero hombre santo de Dios, predicando la palabra de Dios tan rectamente de la Biblia como él puede. Y la denominación dice, no, Señor, sáquenlo de aquí. El cuerpo no puede moverse. Tiene que traquetear. 324. Ahora, el cuerpo lleva a cabo las obras y ejecuta las obras que la cabeza le ordena que haga. Dígame dónde alguna vez él dijo, organicémonos,
Dígame dónde la cabeza dice que es correcto que la mujer se corte su cabello. Menciónelo. No está aquí. Dígame dónde la cabeza dijo alguna vez: estas obras que yo hago, ustedes no las harán. Díganme eso. Pero la cabeza dijo esto. Si quieren anotar la escritura, se las daré. Juan 14, 12. Las obras que yo hago, ustedes las harán también. Ese es su cuerpo. ¿Ve? ¿Entienden ahora por qué yo he sido tan celoso de la clase de simiente que he plantado para el cuerpo? La lluvia va a caer muy pronto. Quiero decir, la verdadera lluvia. Tiene que haber la simiente sobre la cual caer. Espero vivir para verlo. ¿Entienden ahora? Será la palabra viviente como lo fue en el principio. La palabra hablada de Dios que tendrá su poder, porque está en él, en su propio cuerpo, obrando de la misma manera. Mire las promesas que Dios le dio a este cuerpo. 325. Ahora, estamos llegando a algo. Estamos llegando al monte de Sion. Veamos lo que él le dijo a este cuerpo. Quiero decir, del nacimiento virginal. Vemos las imitaciones de ello. Lo vemos todos los días. Pero vengamos al verdadero cuerpo. Fíjese lo que él dice a este respecto. Veamos. Bien, aquí está lo que él prometió. ¿Cree usted que Juan 3:16 es correcto? Solo tengo que leer esto. Eso es todo lo que es correcto. Todo lo que crea en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y así lo demás. Digan amén. La congregación dice amén. Les reto a que crean todo lo demás. Estoy hablando referente al cuerpo ahora. Tomemos Juan capítulo 20, comenzando en el verso 19. Ahora escuchen atentamente. Les reto a que lo crean. O me siento realmente bien. O yo deseo poder ver al Espíritu Santo moviéndose aquí igual que allá y diciendo, he aquí, soy yo. Escuchen. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por medio de los judíos, vino Jesús y púsese en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostrarle las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. ¿Están ustedes listos? Como me envió el Padre, Él es la palabra, la simiente, la palabra simiente. Así también yo os envío. ¿Creen ustedes? No se detengan, aquí hay más de eso. Y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo, a los que remitiereis los pecados, les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. 3:27. ¿Es esa la verdad? ¿A quiénes le dijo él eso? A la simiente, la palabra. ¿Por qué? Ellos solamente podían nacer por medio de la palabra. Esa es la razón. ¿Cree usted eso? Tomemos ahora Mateo 16 por un momento. Mateo 16, 19. Leamos esto solo por un minuto, correcto. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los reto a creerlo. Y si eso no es la palabra, entonces Juan 3:16 no es la palabra, porque ustedes tomarían esto y no tomarían lo otro. Toda la palabra de Dios es correcta, pero tiene que entrar en una matriz virgen donde no haya otra cosa excepto la simiente yaciendo allí. ¿Lo cree usted? Correcto. Ahora, observe esto con atención. 328. Yo sé que la ramera lo afirma y ellos remiten pecados mediante su poder denominacional, pero observen a sus hijos en los salones de baile, cortándose el cabello, pintándose como payasos, hombres viviendo con las esposas de otros hombres, coqueteando por la calle, hombres y mujeres bañándose juntos, todo lo demás. Seguro, ellos perdonan, ellos remiten pecado a su manera, pero sus frutos muestran lo que son. Eso no está correcto para ellos, no, señor. ¿Qué hacen ellos? Visten pantalones cortos, se cortan el cabello, usan maquillaje. Jesús dijo,
por sus frutos los conoceréis, la clase de simiente de la que ellos son. Allí está lo que son. La simiente denominacional otorga un perdón denominacional. Eso es exactamente correcto. Dios dijo, produzca la palabra según su género. Y así es. Eso es correcto. Oh, hermano, las escrituras son verdaderas. ¿Lo cree usted? El Espíritu Santo testifica del don predestinado que la iglesia afirma tener. ¿Cómo? Mediante el riego de la palabra, acentuando la palabra con un amén. Cuando ella dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando dice estas otras cosas, amén. Eso es, amén a todo. ¿Ve? Acentúa la palabra y Dios predestinó el don que vendría para remitir los pecados. Pero él es dado al cuerpo de la palabra lleno del Espíritu, porque solamente la palabra puede perdonar los pecados, porque la palabra es Dios. 330. ¿Cuán acertados fueron los fariseos? Mencioné esta mañana que llegaríamos a esto. Ahora me he tomado mi tiempo. Pero los fariseos dijeron, este hombre perdona los pecados. Sabemos que es un blasfemo. Solamente Dios puede perdonar los pecados y este hombre está perdonando los pecados, sin saber que ese era la palabra. La palabra perdona los pecados, porque ella es Dios. Dios conocía y sabía de antemano, por el previo conocimiento, quién recibiría este don y quién lo usaría de la manera correcta. Aquellos que lo tienen son vindicados por toda la palabra de Dios y el Espíritu. ¿Está claro? ¿Alguien le haría a usted creer que viene por la educación, la enseñanza, los grados? Si usted asiste a la escuela tanto tiempo, si llega a ser un obispo, estudia para ser papa, un cardenal o algo parecido. Es si alguien que nos hace creer que ese es el lugar de donde viene. Cuando hombres por la imposición de las manos lo capacitan a usted para hacerlo, pero ellos están fuera de la palabra. 331. Romanos 11:29 dice, porque sin arrepentimientos las mercedes y la vocación de Dios, Dios lo da. Y también Juan 15:16, si desean anotarlo, escuchen cuidadosamente ahora. ¿Cuán diferente fue Jesús de las denominaciones de su día? Me gustaría mantenerme en esto un poco. Ellos podían apuntar hacia el pasado, retrocediendo en el tiempo y decir, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Nosotros lo sabemos. Ellos conocían la historia de Moisés, pero no conocían al Dios de Moisés, porque él se paró delante de ellos en Juan 8:58 y les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. La zarza ardiente, ellos conocían la historia de Moisés, así es hoy. Ellos afirman que conocen la palabra de Cristo, pero no conocen al Dios que estaba en Cristo. ¿Quién puede calentarse con un fuego pintado en una experiencia de seminario? Ellos conocían a Moisés, pero no a su Dios. 332. Jesús podía decir y dijo, amén. Escuche esto, hermano. Ahora me siento. Dios le bendiga, hermana. Ya. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original. Predicada este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 332. Dice, Jesús podía decir y dijo, amén, escuche esto, hermano. Ahora me siento como David dirigiendo esa onda. Espero no parecer ese sacrílego, amigos. Yo estoy en mis cabales, pero es que me siento realmente bien. Me estoy sintiendo bien ahora. Jesús podía decir y dijo a sus discípulos, el Padre que me envió está en mí y como Él me ha enviado, así yo los envío a ustedes. El Padre que me envió está conmigo. Si yo no hago las obras de la palabra prometida de mi Padre, entonces no me crean, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Aleluya! ¡Oh, iglesia! ¿En dónde están ustedes? Ellos dijeron, oh, sabemos que ese Dios hizo esto allá, pero no hoy. Nosotros sabemos que Dios estaba con Moisés.
Entonces Jesús dijo, pero el Dios que estaba con Moisés está dentro de mí. Y si ustedes no lo creen, escudriñen lo que está escrito de mí. Fíjense en lo que la escritura dijo que yo haría. Y si no cuadra con las escrituras, entonces no me crean. 333. Ahora, permítanme decirles esto acerca del mensaje que estoy predicando sin ser sacrílego. Si Dios no vindica que esto es la verdad, entonces no lo es. Pero si la palabra vindica que les estoy diciendo la verdad, entonces crean la palabra. Ella es la que testifica si estoy diciendo la verdad o no. Ellas son el testimonio. Ellas testifican del ministerio que Él me dio. Él prometió esto en los últimos días. Y aquí está. Él dijo lo que sería. Aquí está. Nos estamos moviendo en eso ahora mismo. Ustedes fíjense si es la verdad o no. Deje que Dios sea el que testifique. Si las cosas que estoy predicando no son respaldadas por las obras, entonces no es la verdad. Pero si la palabra habla de esto y aquí está, entonces, ¿qué hará usted al respecto? 334. Jesús dijo, yo sé quiénes son ustedes. Ustedes piensan que conocen a Moisés y pueden, y puede que conozcan su historia, pero no al Dios de Moisés, porque yo era antes de Moisés. Yo fui el que habló a Moisés. Yo soy el yo soy. Yo soy la palabra. Ellos no pudieron verlo porque eran de su padre el diablo. Sus denominaciones no les dejarían verlo. Eso no impidió que la palabra continuara exactamente igual. Ella cayó sobre algunos y de allí surgió una novia en esa generación. 335. Bien. ¿Cuán diferente a un fuego pintado? Jesús podía decir, el Padre que me envió está conmigo y las obras que yo hago dan testimonio porque yo hago las mismas cosas que las escrituras dicen que yo haría. Los judíos conocían a su Dios histórico, igual que ahora. Sí, la razón por la que ellos conocían al Dios histórico es porque tenían la simiente histórica. ¿Por qué ellos no lo recibieron? Porque eso estaba mezclado con la denominación. Jesús sabía quién lo había enviado, porque el que lo envió estaba con él y no había ninguna atadura denominacional en él. Amén. Oh, hermano. Ellos decían, dígame, ¿de cuál escuela viene él? ¿De dónde obtuvo esta sabiduría? ¿De dónde procede esta enseñanza? Ellos no podían hallar una escuela a la que él alguna vez hubiera asistido, e inclusive siendo de 12 años de edad, él confundió a los escribas y a los fariseos. Oh, Dios mío, eso hablaba de ello. 336. ¿Por qué ellos no le dijeron algo cuando era un niño? Él era la palabra de Dios. Ellos no pudieron hacerle frente. No es de extrañar que la gente estuviera asombrada de su doctrina. ¿Lo han leído? Marcos 1:22, si desean anotarlo. La gente estaba asombrada de su doctrina porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. Él sabía acerca de lo que estaba hablando. Ve, la iglesia ahora debería tener una doble porción del Espíritu, porque es verdad que como el manto de Elías cayó sobre Eliseo, una doble porción. La misma cosa viene de Jesucristo. Ahora, usted dice, hermano Branham, usted está hablando acerca de su iglesia. Eso es correcto. Ese es su cuerpo. No es mi esposa parte de mi cuerpo. No es su esposa parte de su cuerpo. Carne de su carne y hueso de su hueso mediante santa unión. Es eso correcto. Esa es la razón por la cual un cristiano no debe casarse con una ramera. ¿Se fija? Eso no es correcto, no, señor, porque eso rompe todo el orden de Dios. Párrafo 337. Usted dice, oh, hermano Branham, espere un minuto. Usted habla acerca del Espíritu de Cristo estando sobre. La Biblia dice que así sería. ¿Es ese correcto? Es eso correcto. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término, y el gobierno estará sobre su ¿qué? La congregación responde, hombro, oh, aleluya, eso es parte de su cuerpo, eso es su cuerpo, es así, su hombro es su cuerpo. ¿En dónde se encuentra el gobierno de la tierra? En su cuerpo.
Los santos juzgarán la tierra. ¿Eso es correcto? Pablo dijo, ¿osa alguno de vosotros teniendo algo como otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Primera de Corintios 6:1. Eso es correcto. ¿Se fija? Los santos juzgarán la tierra. ¿Sobre qué estará ese gobierno? Sobre los hombros, su cuerpo. El gobierno sobre su hombro y eso, y esa es una parte del cuerpo. ¿Qué es eso? Su poder terrenal. El poder terrenal de Dios en su palabra hecha carne, en su cuerpo aquí en la tierra, trayéndola a cumplimiento. 338. Escuchen, pasemos por alto algo de esto. Los mensajeros de Dios siempre han sido rechazados. ¿Cree usted eso? Moisés fue rechazado. ¿Es eso correcto? Jesús fue rechazado y Lucas 10, 16 dice rechazado. Si quieren anotarlo, está muy bien. Primera de Samuel 8:7, el mensaje de Dios fue rechazado. Dios tenía un mensajero, un profeta llamado Samuel. ¿Lo cree? Lo rechazaron a él y a su mensaje y ellos escogieron el mundo. Esta es la ley de Dios. Yo no sé si decir esto o no. Esta es una ley de Dios. La ley de Dios es recibir al siervo vindicado. Probemos eso en un momento. Quiero tomar una de las escrituras aquí, Juan 13, 20. Veamos. Tengo algo escrito aquí, más bien la tengo en mi mente ahora mismo. Oh, sí, aquí está. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. Un siervo vindicado. Oh, hermano, hay miles de sermones contenidos aquí ahora mismo. Ven, eso es correcto. Oh, Dios, es una ley de Dios recibirlo. Párrafo 339. Samuel vino y dijo, quiero preguntarles algo. ¿He dicho alguna cosa en el nombre del Señor que no viniera a cumplimiento? No, he tomado ofrendas para edificar grandes edificios y hacer una cantidad de cosas para glorificarme a mí mismo. No. ¿A Dios vindicado la palabra que les he hablado? Sí. Bien, ¿por qué no me escuchan? Párrafo 340. Los fariseos decían, nosotros sabemos que tú naciste de fornicación. Jesús les dijo, ¿quién de ustedes puede condenarme de pecado? Permítanme mostrarles la palabra de Dios y veamos si ustedes la creen. Fíjense si Dios la vindica en ustedes. Permítanme testificar. Si yo hablo de mí mismo, soy un mentiroso, pero si hablo de Dios y Dios habla a través de mí por su palabra, entonces esa es la verdad. Entonces, ¿quién cree la palabra de Dios? ¿Ustedes o yo? Eso le puso punto final. Jesús dijo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Desearía que tuviéramos tiempo para continuar con esto. Párrafo 341, por último. Usted solamente puede servir a Dios en la medida que usted crea en los siervos que Dios envía. Usted solamente puede servir a Dios en la tierra en la medida que los siervos de Dios que son enviados a la tierra le interpretan a usted la palabra por inspiración divina. ¿Creen ustedes eso? ¿Quieren anotar alguna escritura sobre eso? Primera de Corintios 14, 16. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También Primera de Corintios 11, 1. Lucas 10, 16. Vean lo que él dijo allí en Lucas 10, 16. Creo que estamos listos para terminar aquí. Veamos de una vez lo que dice aquí en Lucas 10, 16. Mientras que ellos están tomando nota del resto de las cintas, ahora eso es Primera de Corintios 14, 16. También 11, 1 y Lucas 10, 16. Ahora, leamos. Estoy tomando Lucas 10, 16 para leer mientras ustedes están buscando las otras, solo por un momento. Bien, aquí estamos. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Eso prueba que Dios siempre habla su mensaje a través de sus siervos. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 342 al 351. Amén.
La palabra hablada es la simiente original. Párrafo 342. Ahora, es el poder de la iglesia creyente. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Cree usted eso? Entonces, ¿qué si Él está en usted? ¿Tiene Cristo todo el poder? Mateo 28, 18, ¿correcto? Él es la simiente palabra en su cuerpo y Él en nosotros llega a ser la simiente palabra en nosotros. Todo lo que Dios era, lo vació en Cristo. Y todo lo que Cristo era, fue vaciado en la iglesia. Ese es el poder. Amén. 343. Ahora observen. Recuerden la ley de la reproducción de Dios. Recuerden, es según su género. ¿Es eso correcto? La simiente de Cristo, la palabra, debe venir a través de su cuerpo. ¿Están cansados? Bien, solo un minuto. Mantengámonos quietos y oremos. Yo quiero abordar esto profundamente. Yo quiero desmenuzar esto. La simiente de Cristo debe venir a través de su cuerpo, no a través de una denominación, sino a través de un nacido de nuevo, de la simiente de la palabra. Así debe venir. Ahora recuerde, ¿qué es eso? La simiente de Cristo. ¿Cómo viene mi simiente? A través del cuerpo. ¿Cómo viene la simiente del árbol de manzana? A través del cuerpo. La simiente viene a través del cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es eso correcto? La iglesia Biblia. Este nacimiento lo produce a él mismo en el cuerpo. Ese es el nuevo nacimiento. Su iglesia es su palabra, de manera que la gente pueda ver la confirmación de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo cree? Ahora, estos no son híbridos denominacionales. Estos son los que están en órbita, esperando por la cuenta regresiva. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Preparándose para abordar el cohete. ¡Gloria! Estos no son híbridos denominacionales. Ellos no están en eso. No lo son. No, señor. Son la simiente. Pablo estaba temeroso de que el pueblo pusiera atención en algún tipo de palabras de excelencia que él pudiera decir, algo de su educación. Primera de Corintios 2, 1 al 8, si quieren tomar nota. En Primera de Corintios 2, 1 al 8, Pablo dijo: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. En lo intelectual, ustedes saben, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Sí, señor. Aunque las iglesias denominacionales excedieran en número a la novia 1001, ¿cree usted eso? ¿Cree usted que la Biblia lo enseña? Isaías 54:1, él lo prometió. ¿Quieren que lo lea? Correcto, busquémoslo. Si quieren ver el lugar donde él prometió que ellos excederían en número, vamos a Isaías 54:1. Alégrate, oh estéril, la que no paría. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Es eso correcto? Más son los hijos de la ramera que los de la esposa.
Seguro, nos excederán en número muchas veces. Aunque sean más en números, ellos no tienen un padre legítimo. ¿Amén? Ahora, la clase denominacional está representada en el libro de Judas, en los versos del 8 al 13. Esa es la iglesia secular, nubes sin agua, que espuman su propia vergüenza. La iglesia pentecostal está representada en ese grupo denominacional en 2 de Timoteo 3, del 1 al 8, teniendo una forma de piedad. Su simiente produce según su género. Noten a Felipe y el eunuco. Vamos a entrar ahora en algo profundo. Observe esta iglesia simiente, esta verdadera iglesia con la real y genuina esperma. Noten, el eunuco había estado con todos los doctores de divinidad. Ahora recuerde, Dios nunca encomendó su predicación y su evangelio a un ángel. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Gálatas 1:8 dice que si un ángel viniera del cielo y predicara algo fuera de lo que ellos habían predicado, el tal fuera anatema? Así que el ángel está errado si él difiere de la palabra. Dios llegó a pasar por debajo de los ángeles y lo encomendó a los hombres, a los que eran sus hijos. ¿Cree usted eso? Ahora observe, él nunca lo encomendó a los ángeles. Note, él nunca hizo eso. Ahora, Felipe había subido a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés para adorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? El eunuco había estado con todos los doctores en divinidad y todo, pero ¿por qué él no obtenía algo? Él regresaba estudiando la profecía de Isaías. Aunque un ángel dirigió a Felipe hasta él, sin embargo, el germen de vida tenía que venir a través del cuerpo, Felipe. Oh, hermano, ahora estamos sobre la línea. ¿De dónde venía el germen? ¿A través del ángel? El ángel le mostró a él a dónde ir. Un ángel es un mensajero. Aquí está un hijo. Felipe tenía el germen, el mensaje, la palabra. Ese es el modo en que un hijo puede nacer. Felipe puso sus manos sobre él y lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Allí vino el Espíritu de Dios, seguro. Ahora, el germen tenía que venir del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, ¿correcto? Y Felipe era un miembro del cuerpo. Amén. 348. Ahora escuchen. La misma cosa sucedió en Hechos 10:48. Pedro estaba en la azotea, un ángel lo dirigió a la casa de Cornelio, pero ¿de dónde vino la palabra? Del cuerpo. Oh, me siento tan bien, me siento como si valora. Un ángel vino y le dijo, no temas, no llames a nada inmundo, solo sigue, no pienses nada. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, no el ángel, no el cardenal. Mientras Pedro hablaba estas palabras, ¿qué? Él era el cuerpo. Él tenía la palabra. La palabra tomó el control. Oh, hermano, oh, Dios mío, un ángel lo dirigió. Pero la vida vino a través del cuerpo de Cristo. 349. Pablo fue dirigido por una visión cuando iba camino a Damasco. Pero Ananías tenía el germen, tenía la palabra. Ese profeta Ananías tuvo una visión que le dijo, levántate, ve allá y pon tus manos sobre él. Él dijo, hermano Saulo, el Señor te apareció en el camino viniendo hacia acá. ¿Cómo sabía él eso? Él tenía la palabra. La palabra de Dios vino al profeta, fue allá y profetizó diciendo, él me ha enviado aquí para que ponga mis manos sobre ti y tú seas sanado recibiendo tu vista y al Espíritu Santo. Y las escamas cayeron de sus ojos. Se levantó y fue bautizado en el nombre de Jesús y fue a estudiar.
El ángel lo dirigió. Eso es correcto. Pero Pablo tenía el germen simiente. Amén. La simiente requiere del Espíritu de Dios para que dé vida eterna. 350. Aún son las 12 en punto. Lo sé. Entonces voy a leer algo. Permítanme leer por aproximadamente 10 minutos. ¿Lo harán? Tengo una buena idea y pudiera dejarlo aquí, pero mejor avanzo un poquito más y saldremos a tiempo. Son las 4:35 de la tarde y ya no sé cuánto tiempo nos tomará llegar a Georgia. Quisiera poder detenerme y comentar acerca de esto un poquito, pero simplemente lo leeré muy despacio. 351. Ahora escuchen con atención. Aquí es donde tomé la pluma, parte de ello. ¿Ven ustedes, amigos? ¿Por qué me he parado de la manera en que lo hago? ¿Ven el por qué estoy contendiendo, alejándome de esas denominaciones y tener una iglesia genuina de Dios? ¿Ven la razón por la que ella tiene que salir de la palabra? Ella no puede venir por medio de la sabiduría del hombre. Tiene que venir por la palabra de Dios, amén. Esa es la razón por la que yo creo la palabra exactamente de la manera que ella está escrita. Yo no le añadiré ni le quitaré nada. Solamente la predicaré exactamente de esa manera. Y así me mantendré. Ahora, hermanos, todos ustedes los de la cinta, si usted no está de acuerdo conmigo, yo oraré por usted. Si yo estoy errado, usted orará por mí. Yo quiero que escuchen esto con mucha atención. Aquí está donde el Espíritu dijo, toma tu pluma. Voy a traerles algo de esto a ustedes y lo demás lo pasaré por alto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 352 al 361. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, La palabra hablada es la simiente original, párrafo 352. Bien. Ahora aquí está lo que estoy procurando decirles. La ley de la reproducción es que cada simiente produzca según su género. Génesis 1:11. En estos últimos días la verdadera novia, iglesia, llegará a la piedra de corona y ella será una super iglesia, una super raza a medida que se acerca a la gran piedra de corona. Ellos serán tan iguales a él que serán su misma imagen para ser unidos con él. Ellos serán uno. Ellos serán la mismísima manifestación de la palabra de Dios viviente. Las denominaciones no pueden producir esto. Ellos con sus credos y sus dogmas mezclados con la palabra producirán un producto híbrido. 3:53. El primer hijo, Adán, era la palabra simiente hablada de Dios. A él le fue dada una novia. Yo solamente estoy haciendo un resumen de lo dicho por el Espíritu. ¿Ve? Una novia para reproducirlo a él mismo. Ella cayó. Fíjese, eso es para lo que la novia fue dada, para reproducirlo a él mismo. Otro hijo de Dios, pero ella cayó por la hibridación. ¿Se fija? Para producirlo a él mismo, pero ella cayó e hizo que él muriera. El segundo hijo, Jesús, una palabra simiente hablada de Dios, le fue dada a una novia igual que Adán. Pero antes que pudiera casarse con ella, también había caído, porque ella fue puesta con libre albedrío, al igual que lo que fue la esposa de Adán. Creer la palabra de Dios y vivir, o dudarla y morir. Y eso fue lo que ella hizo. 3:54. Entonces, de un pequeño grupo de la simiente verdadera de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia amada, una virgen de la palabra. Y a través de ellos y por medio de ellos será cumplido todo aquello que ha sido prometido por la palabra en la Virgen, quien no conoce de ningún credo o dogmas hechos por los hombres, la palabra de promesa en él mismo, como lo fue en María, el propio Dios siendo manifestado.
Él mismo obrará mediante su propia palabra de promesa para así cumplir todo lo que ha sido escrito de él. Y de la misma manera que sucedió cuando él vino de un vientre virgen, tipo de la matriz del Espíritu hoy, así será con la Virgen ahora, aceptando su palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aunque eso fue dicho por un ángel, sin embargo ya eso era una palabra escrita, Isaías 9:6. Ellos lo amarán a él y tendrán sus virtudes, porque él es su cabeza y ellos son sus súbditos, sujetos a su cabeza. Cristo tiene la supremacía. 3:55. Note qué armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo nada hasta que primero el Padre no se lo mostraba. ¿Ve? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Juan 5:19. De la misma manera será la novia. Él le muestra a ella su palabra de vida. Él se la muestra a ella. Ella la recibe y nunca la duda. Nada puede dañarla, ni aún la muerte. Porque si la simiente es plantada, el agua la levantará de nuevo. Amén. Yo tengo un gran aleluya. Aquí está el secreto, la palabra y la mente de Cristo están en la novia para saber lo que él quiere que sea hecho con la palabra, y ella lo hace en su nombre. Ella tiene el así dice el Señor. Entonces eso es vivificado y el Espíritu Santo lo riega hasta que crezca y cumpla su propósito. Ellos hacen solamente su voluntad. Amén. Yo creeré eso. Nadie puede persuadirlos a que obren diferente. O ellos tienen el así dice el Señor o se quedan callados. Entonces ellos harán las obras de Dios, porque es Él mismo en ellos, continuando su palabra para cumplirla cabalmente como Él hizo en su día. Él no hizo todas las cosas cuando Él estuvo aquí, porque todavía no era el tiempo. 3:56. Ahora, tomemos nuestra posición como Josué y Caleb. Ahora observe cuidadosamente. Esto tendrá un respaldo espiritual. Ahora estemos firmes como Josué y Caleb en tanto que vemos la tierra prometida aparecer a la vista. Se acerca el tiempo de poseerla. Josué, en hebreo quiere decir salvador, y representa al líder prometido del tiempo del fin que asume la dirección de la iglesia. Caleb representa al verdadero creyente que se quedó con Josué. Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen con su palabra, pero ellos querían algo diferente. Así hizo la iglesia el último día. 3:57. Note que Dios no movió a Israel hasta el tiempo que él había señalado. Ahora escuche, esto significará algo. Josué esperó hasta que llegara ese tiempo. No importa cuánta gente pudiera haber dicho, Dios nos dio la tierra, la promesa, vayamos ahora y tomémosla. Ellos podían haber dicho, Josué, tú perdiste tu comisión, tú estás acabado, ¿por qué no estás haciendo algo? Tú solías tener el así dice el Señor en un momento dado y lo que era la voluntad de Dios. Pero este sabio profeta enviado de Dios conocía la promesa de Dios y también sabía esperar por el cumplimiento de esa promesa. Una decisión clara y definitiva de parte de Dios para su tiempo. Ahora observen estas parábolas. Y cuando llegó el tiempo, Dios se la cumplió a Josué, quien había permanecido con él por la palabra. Porque Dios podía confiar en él y no en nosotros, así que eso se repetirá. 3:58. Así como Moisés, el poderoso profeta ungido, que sabía que Dios lo usaría porque él había vindicado que Moisés era su siervo por medio de su singular nacimiento. La liberación de la simiente de Abraham fue en el tiempo correcto. ¿Lo están captando? Moisés nunca permaneció en Egipto y argumentó sus puntos escriturales con ellos. Él nunca discutió con los sacerdotes, sino que él se fue al desierto y esperó en el Señor hasta que el pueblo estuvo listo para recibirlo. Él les había testificado a ellos, pero ellos no lo recibieron.
Entonces Dios llamó a su profeta al desierto. Dios tuvo que testificar que él lo había escogido, pero la espera no era por causa de Moisés, sino para que el pueblo estuviera listo para recibir a Moisés. Moisés pensó que los hijos entenderían que él era enviado. Yo nunca escribí eso. Él lo hizo. De la misma manera es ahora. 3:59. Igual fue con Elías. Después que ese poderoso profeta vindicado de Dios, al cual vino la palabra de Dios, había finalizado su mensaje para los modernos grupos americanos de la primera dama con sus cabellos cortados y los grupos pintados de Jezabel. Dios confirmando a su profeta cada vez que él profetizaba, eso era la verdad. Dios tuvo que sacarlo del campo mientras que él castigaba a esa generación con plagas terribles por haber rechazado el mensaje de su profeta y la palabra de Dios que él les había enviado. Dios lo envió al desierto y lo ocultó. Ni aún el rey pudo hacerlo salir de allí. Y aquellos que trataron de persuadirlo de ir en contra de la voluntad de Dios murieron por hacer eso. Oh Dios. Pero cuando Dios habló a su fiel profeta, mediante una visión para que saliera del desierto, él vino con así dice el Señor. ¿Qué hizo él? Él siguió en línea recta con la palabra y conforme a la palabra, trajo las 12 piedras y las juntó. 3:60. Como Juan el Bautista, el fiel precursor de Cristo, el profeta ungido, sin la escuela de su padre, sin la escuela de los fariseos, ninguna denominación pudo sacarlo del desierto donde Dios lo había enviado, hasta que él escuchó la voz de Dios, el Mesías, Cordero. ¿Están ustedes escuchando con mente espiritual? ¿Qué más pudiera yo decir aquí? Yo estoy pasando por alto algo aquí ahora. 3:61. Cuán diferente es hoy. Muchos así llamados evangelistas afirman que ellos tienen la respuesta de Dios para la gente. Exactamente como hizo Coré, que negaba y disputaba la autoridad del profeta ungido y vindicado de Dios. Moisés, quien afirmaba tener la respuesta, también esto fue un plan para hacer dinero, un becerro de oro, como muchos hacen hoy, grandes edificios, grandes escuelas, haciendo incubadoras de su propia simiente. Y en aquel entonces, igual que hoy, el pueblo cayó por ir tras esas cosas después que ellos habían oído la verdadera palabra de Dios a través de un profeta ungido y vindicado. Ellos cayeron por la mentira de Coré. Ahora, Israel sabía que Dios les había dicho claramente que él vindicaría a sus profetas por su palabra. Coré no era un profeta escritural, pero al pueblo le parecía muy bien. Igual que sucede ahora, hoy es sangre en sus manos, bolas de fuego sobre la plataforma, aceite en sus dedos, y la misma cosa produce mujeres predicadoras, cabellos cortos, peinados sobre los hombros, maquilladas. ¿Qué tiene usted? Usted no hubiera pensado que el pueblo caería por eso, pero ellos cayeron por Coré, y ellos hacen la misma cosa ahora, desviándose de la verdadera palabra por sus denominaciones. En resumen, eso muestra qué clase de simiente está en ellos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios les bendiga. Lecturamos. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith, por favor, en los párrafos 362 al 371. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 362. Pero gracias a Dios, no todo Israel cayó a causa de Coré. Algunos permanecieron al lado de Moisés, el profeta ungido con la palabra de Dios. Lo mismo es hoy con muchos de los elegidos de Dios, al lado de su palabra y de su espíritu. Recuerde, la cizaña está siendo reunida y atada en manojos. ¿Es eso correcto? Esto tiene que suceder. Las iglesias de la organización apóstata están siendo atadas más fuertemente de lo que alguna vez lo estuvieron. Estas están atadas en manojos en la Federación de Iglesias, listas para el fuego del juicio de Dios. Yo nunca escribí esto. Yo siento que él lo hizo.
pero el trigo, palabra, será juntado algún día para el maestro. 364. Sean cuidadosos. Dios ha prometido el cumplimiento de Malaquías capítulo 4 para este último día. Malaquías 4 todavía no ha sido cumplido, pero debe ser cumplido porque es una palabra de Dios hablada a través de Malaquías el profeta. Jesús se refirió a eso. Tiene que ser justo antes de la segunda venida de Cristo. Escuchen cuidadosamente ahora. Toda escritura que no ha sido cumplida debe serlo antes de ese tiempo. La Biblia será cumplida cabalmente. La dispensación gentil finalizará con la edad de la iglesia en la cual venga este mensajero ungido. Por supuesto, él plantará la simiente completa de la Biblia desde la serpiente hasta el mensajero en la lluvia temprana. Entonces será rechazado por el pueblo denominacional, así como lo fueron sus predecesores, Juan y Elías. Como también fue dicho por nuestro Señor, cuando Elías lo fue la primera vez en el tiempo de Acab. Eso sucederá aquí en este país, porque este país es un tipo de Israel. 365. Lea o escuche el mensaje, la religión de Jezabel. Así como nuestros antepasados llegaron a este país para vivir y adorar en libertad, echaron fuera a los nativos y se apoderaron de la tierra. De la misma manera hizo Israel cuando salieron de Egipto. Nosotros tuvimos hombres piadosos como Washington y Lincoln. Ellos tuvieron poderosos hombres de Dios como David y los demás. Pero luego pusieron a un Acab en el trono con una Jezabel detrás de él para dirigirlo. Y igual lo tenemos nosotros. Así que es en este tiempo y en este país que esa persona aparecerá, porque está en la Escritura y es así, dice el Señor. Entonces en la lluvia tardía vendrá un reto como lo hubo en el Monte Carmelo. La Biblia cumplida al pie de la letra, Juan el Bautista, su precursor en Malaquías capítulo 3, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los fariseos y los saduceos en su día. Jesús vino y tuvo su reto en el Monte de la Transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana y Jesús, lo cual es su palabra, será el reto entre las denominaciones y los credos. Y cuando el reto venga, él vendrá para llevar a su novia en el rapto. El primero fue en el Monte Carmelo, el segundo fue en el Monte de la Transfiguración y el tercero será en el Monte de Sión. Gloria, 367. El comportamiento de Elías, de Moisés y de Juan dejando sus campos de servicio no fue entendido por muchos del pueblo y fue por causa de que ellos y sus mensajes fueron rechazados. La simiente ya había sido sembrada, la siembra había terminado. Lo siguiente era el juicio y ellos eran una señal para el pueblo de parte de Dios que el juicio estaba a la mano. Yo creo que algún día la verdadera novia de Cristo será forzada a suspender la predicación de la palabra de Dios. La Biblia lo profetiza en Apocalipsis 13:16. Notable. Las denominaciones la forzarán a suspenderla, a tomar su marca. Entonces será cuando el Cordero venga por su novia y juzgue a la ramera por esto. 369. Ahora, recuerde que Moisés nació para un propósito y tuvo que esperar en Dios para recibir el don especial para hacer la obra. Él tuvo que ir al desierto y esperar. Y en el tiempo señalado por Dios, un cierto faraón tenía que estar en el trono y la gente tenía que estar deseando el plan de vida antes de que Dios lo pudiera enviar de nuevo. Ahora, con estos miles de obradores de señales en este último día, se ha levantado una generación de buscadores de señales que no sabe nada respecto al genuino movimiento de Dios en su palabra en estos últimos días. Como he dicho, denle sangre, aceite y demostraciones carnales en la plataforma y ellos lo respaldarán, ya sea que esté en la palabra de Dios o no, ya sea escritural o no. Jesús nos había prevenido acerca de tales cosas en el tiempo del fin, como les he dicho de Mateo capítulo 24.
que los dos espíritus serían tan semejantes que engañarían a los mismos elegidos si fuera posible. ¿Cómo puede usted diferenciarlos? Hágales la prueba de la palabra. ¿Cómo puede usted saberlo? Hable la palabra. Fíjese lo que ellos dicen al respecto. Si no creen la palabra, no tienen la simiente en ellos. Ellos son del diablo y lo engañan. Así como el diablo engañó a las dos primeras novias, tratará de engañar a la tercera novia por medio de la hibridación de la palabra. 370. Dios nunca puso las señales delante de su palabra. Amén. Eso es un reproche. Dios nunca colocó las señales delante de su palabra. Ellas son añadidas para confirmación de la palabra. Pero la palabra es primero. Para mostrar esto, Elías le dijo a la mujer, hazme una torta a mí primero. Luego observe el milagro suceder. Venga primeramente a la palabra y luego observe el milagro. La palabra simiente en sí misma es lo que el Espíritu Santo vivifica. ¿Cómo puede un mensajero enviado de Dios creer solamente una parte de las Escrituras y negar la otra? 371. El verdadero profeta de Dios proclamará la palabra en los últimos días. Las denominaciones lo odiarán. Él no les lanzará golpes. Él será igual como lo fue en la primera venida de Cristo. Ustedes, generación de víboras, pero el predestinado oirá y se aparejará para la cuenta regresiva, la fe de la simiente real de Abraham, semejante a él. Se aferrará a la palabra de Dios sin hacer caso de nada, porque son predestinados. El mensajero de Malaquías 4 aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Estamos esperando por él. Creemos que él vendrá. No, eso es conforme a su palabra. Será en el tiempo del fin, el cual vemos ahora. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Para finalizar este mensaje, la palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1962. Párrafos 372 dice, él estará enteramente dedicado a la palabra como ellos siempre lo han estado, señalado por la palabra de Dios y vindicado. Dios vindicará que lo que él predica es la verdad como lo hizo con Elías, porque es el Elías venidero aparejando para el reto del monte de Sion y el rapto. Jesús dijo que en los últimos días serían iguales al tiempo de Lot. Su predicación será con el Espíritu y en línea recta con la palabra de Dios. Y por causa de las tantas cosas que engañadores han enseñado como la verdad de Dios, muchos ministros malentenderán a este genuino mensajero. Tengo aquí escrito la palabra profecía. Y por causa de las tantas cosas que engañadores han enseñado como la verdad de Dios, muchos verdaderos ministros malentenderán a este genuino mensajero. Gloria a Dios. 373. Yo creo que en el tiempo del fin las profecías se repetirán. Y así como el primer precursor vino del desierto y clamó, he aquí el Cordero de Dios. El segundo precursor probablemente hará lo mismo al señalarle a la gente hacia una novia nacida de la palabra. La novia de Cristo mirará hacia los cielos en la aparición de Jesús, clamando, «¡He aquí el Cordero de Dios!». Eso saldrá de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para ese evento. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 374. Ahora, yo mejor le dejo hasta aquí. ¿Creen ustedes? ¿Por qué ha sido esto? ¿Tienen ustedes un mejor entendimiento ahora? Es la palabra, amigos. Esto ha durado cerca de 6 horas. Muy cerca de eso, 5 horas y media o 6 horas. Hay mucho más que pudiera ser dicho. Pero seguramente el Espíritu Santo durante este tiempo lo ha profundizado tanto en ustedes que saben de lo que yo estoy hablando. Estamos en el tiempo del fin. Las simientes ya han sido sembradas.
La lluvia tardía se está preparando para caer. Recuerde, habrá una agrupación denominacional muy pronto y será terrible. Y ellos se juntarán en esta federación de iglesias y entonces esta clase de iglesia será puesta fuera de operación hasta donde ellos sepan. Es en ese tiempo cuando Jesús aparecerá y mostrará quién es la novia y quién no. 375. Y recuerden, amigos cristianos, yo soy un hombre, yo puedo cometer errores, pero Dios, siendo Dios, no puede cometer ni un solo error. Todas las palabras que han sido escritas deben ser cumplidas. Así lo dijo Jesús. Así que tenemos cosas aquí en la escritura que deben ser cumplidas y esa es una de las cosas. Este boicot que viene, pero antes de que este boicot venga de la marca de la bestia, tiene que haber una simiente sembrada por Dios para sacar a una iglesia fuera de eso. ¿Entienden ahora? Una simiente tiene que ser sembrada, una simiente denominacional para formar una imagen a la bestia, la iglesia de Roma. Y también tiene que haber una novia verdadera. Párrafo 376. Y entendemos que la así llamada novia es rechazada. La novia de Adán rechazada para traer vida. Ella produjo muerte. Nosotros somos su producto, nuestros cuerpos. Todos nosotros morimos. Mírenos, usted puede verlo. La novia de Jehová murió. Él se divorció de ella y sacó un pueblo de entre los gentiles para su nombre. ¿Es correcto eso? Su nombre, igual que cuando una mujer toma el nombre de su esposo, la novia. Ahora, ¿qué ha hecho ella? Las mismas cosas que hicieron las anteriores, denominándose y contaminándose a sí misma. Pero en cada generación, cada avivamiento trae un profeta de Dios. Un profeta es un predicador, un genuino predicador de la palabra que permanece con la palabra. Y ellos producen un avivamiento que saca a los elegidos de esa generación. Luego ella se descompone y Dios nunca más la usará. Yo demando a cualquier teólogo o historiador que me diga de alguna vez en la que una denominación se haya levantado de nuevo. Nunca. Ella murió cuando se denominó y allí es donde yace. Párrafo 377. Yo pienso en Dewey Modi, el Instituto Bíblico Modi, tan muerto como la medianoche. Pienso en los metodistas, los pentecostales, los presbiterianos, los luteranos, los nazarenos, los peregrinos de santidad. Hombres piadosos se levantaron como Woody Robinson y George Whitehead, y todos estos grandes hombres de Dios que predicaron el Evangelio y esa generación recibió la simiente que fue sembrada de parte de ellos, igual que el maíz. Ya fuera el tallo, la hoja, la borla o el grano, cualquiera que fuere, ese ministro trajo la palabra de ese día. La palabra llamó de los cuatro vientos de la tierra y sacó a los elegidos de esa generación. Y a través de ellos, los elegidos han edificado la casa del Dios viviente. Párrafo 378. Ahora, este ministerio aquí tiene que afilar hasta llegar al punto de hacer las mismas obras que Jesús hizo. Porque cuando Él venga, la piedra de corona se ensamblará con eso, porque habrá un rapto que vendrá. Ellos serán llevados con todo el resto del cuerpo y entrará al cielo. No una denominación, amigos, sino una iglesia de la palabra de Dios. ¿Lo creen? Aquí hay algunos pañuelos. 379. Ahora, yo no sé a dónde iré. Estoy buscando, al igual que ustedes, la voluntad de Dios. Desearía poder quedarme en este tabernáculo, pero no puedo. Hay miles, oigo el autor, espíritus inmundos haciendo los pedazos. Apenas puedo dormir. Puedo oír a los niños.
llorando y veo a las madres llevando a sus hijos a través de la línea de oración. Algunos abanicando a sus bebés, sosteniendo sábanas sobre ellas para protegerlos de la lluvia allá afuera. Mi corazón sangra por ellos. Párrafo 380. Cuando construí este tabernáculo, el día que coloqué la piedra angular allá afuera, recuerdo la visión de esa mañana. La tengo escrita justo allí en la piedra angular y dice: este no es tu tabernáculo. Haz la obra de un evangelista. Cumple tu ministerio. Amo eso. Yo amo a los hijos de Dios en todos los lugares. Yo no sé hacia dónde Él me guiará. No lo sé. Estoy esperando. He estado esperando por un año. Pudiera esperar 2 años. Pudiera esperar 3 años. No lo sé. Yo no conozco el próximo movimiento. Estoy esperando por eso. Pero creo que de acuerdo a la escritura, la palabra ha sido sembrada. Lo próximo es la venida del Espíritu. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 381 al 387. Amén. Mensaje: la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 381. Billy Graham y Oral Roberts, esos hombres de Dios, pueden predicar por todas partes. El Señor me puede enviar a sembrar las simientes en algún otro lugar, en algún otro campo, pero creo que nuestra nación está sembrada y lista para la cosecha ahora. Cuando el Espíritu caiga, allí vendrá un movimiento entre la gente. Entonces, esas denominaciones entrarán en operación juntamente, tan cierto como que estoy parado en este púlpito. Y la iglesia de Dios será expulsada, y ellos entrarán en tal confusión que harán una confederación y boicotearán a cualquiera que no pertenezca a ellos. Roma gobernará al mundo por una hora. Ella gobernará por poco tiempo. No es el comunismo, sino el romanismo quien regirá al mundo, con la cooperación de los protestantes en una forma de iglesia denominacional, la cual Dios ha rechazado. Eso está tan cercano como conozco la palabra de Dios. 382. Yo los amo, los aprecio. Ahora estoy saliendo para Florida. Si es la voluntad del Señor, estaré en Georgia mañana en la noche y tal vez esté de regreso para el domingo de la próxima semana. Tengo algunas reuniones en diferentes lugares, si el Señor lo dirige. El hermano Robertson o Border me envió el otro día una libreta llena de invitaciones, y creo que habían lugares donde habían 30 y 40 iglesias que estaban dispuestas a cooperar, pero el Espíritu parece detenerme. Yo no sé por qué, así que ustedes oren por mí. Yo oraré por ustedes para que juntos podamos estar firmes, que Dios nos ayude, que no haya uno de nosotros aquí que falle y pierda ese gran tiempo que viene. 383. Ahora, amigos, he sido acusado de un montón de cosas y soy culpable de muchas de ellas. He sido negligente. Esa es la verdad. Yo no sé por qué es eso. Alguien tiene que empujarme a una esquina y hacerme pelear. Yo no sé. Es una naturaleza. He hecho cosas que no debería haber hecho. No voluntariamente, pero he caído en ello. Y eso es, por supuesto,
lo que me hace estar tan temeroso, viendo hoy el día en que estamos viviendo, y ustedes entiendan ahora lo que yo creo, y usted entienda ahora lo que yo creo. Yo quiero oír de parte de Dios, si es posible, antes de hacer cualquier movimiento. ¿Se fija? Porque yo no quiero fallarle. Yo quiero estar con él en todas partes y quiero que oren por mí. 384. Y recuerden, les he dicho la verdad y les agradezco por permanecer aquí todo el día, desde temprano en la mañana. Muchos de ustedes de pie alrededor de las paredes y los salones, con los pies y las piernas acalambradas, sentados afuera en los carros, sus baterías casi descargadas de escuchar en la radio, y todo está aquí grabado en la cinta. Los muchachos lo han grabado en cinta. Ustedes podrán adquirirla. Y si la llevan y las ponen en sus casas, estúdienla cuidadosamente, con sabiduría, y vean lo que el Señor les revelará. ¿Lo aman? ¿Dónde está Teddy? Antes que oremos por estos pañuelos y por las personas, quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero cantar este himno ahora y luego el hermano Neville hará sus anuncios para el próximo servicio. Yo le amo, yo le amo. ¿Ama usted su palabra? Entonces lo ama él, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 385. Que Él nos ha guiado hasta este momento y las horas de predicación explicando, haciendo lo mejor que yo sé hacerlo para mis amigos, tratando que ellos entiendan las cosas que he dicho y el por qué he hecho estas cosas. Ahora, Señor, encomiendo a ti el pueblo que está presente y los que más adelante oirán las cintas. Pienso que solo Dios mismo da la divina interpretación. Y de eso estoy seguro, Señor, y si yo traigo la palabra, ella caerá sobre aquellos que están predestinados. Tu palabra es la verdad. Padre, siento haberte fallado tantas veces. Ruego que me perdones, te pido que perdones de todos sus pecados a mi audiencia visible e invisible. Señor Dios, que nos demos cuenta que estamos al final del camino. Cada señal está aquí mismo delante de nosotros. Estoy seguro, Señor, que la mente espiritual ha captado lo que acabo de decir hace unos momentos. Que ellos entiendan dónde estamos. Estamos cerca de algo. Ya podemos oír bajar los interruptores. Estamos en el fin. 386. Ayúdanos, Señor del cielo. Ruego por toda persona que esté aquí sentada. Ruego, Señor, por estos pañuelos que representan a los enfermos que confían en mí, y hago la oración de fe por todos ellos. Y ahora, para aquellos que tienen el corazón abierto a la palabra de Dios, por fe planto esta simiente. Y en el nombre de Jesucristo y por la fe en Dios, te los encomiendo a ti ahora, Señor Dios. Riégalos. Envía el Espíritu sobre ellos, Señor, que la palabra germine allí, porque tú eres el mismo gran Dios para sanar y para salvar, el mismo gran Dios de la resurrección. Tú eres Dios, que ellos produzcan una cosecha, una novia para nuestro Señor Jesús, una matriz santificada del corazón para recibir la palabra. Concédelo, Señor. Los encomiendo a ti de aquí en adelante, a cada uno de tu novia, en el nombre de Jesucristo. Amén. 387. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y compró mi salvación allá en la cruz. Todos juntos ahora con las manos levantadas. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, después que la palabra ha sido predicada por 6 horas, hay algo más. Les recomiendo el primer paso: arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, porque Dios prometió darles el Espíritu Santo
porque la promesa es para ustedes y sus hijos y para aquellos que están lejos. Es para los metodistas, los bautistas, los católicos, los presbiterianos y para cualquiera que reciba la palabra. Déjenle que venga. ¿Creen ustedes eso? Veo que tienen a su pastor en el servicio. Si ustedes se disponen ahora, estaremos en condiciones de llamar al hermano Neville. Ahora permanezcan sentados por un momento. Nuestro hermano Neville, nuestro pastor, les dirá acerca de los arreglos para el servicio ahora mismo, dentro de un momento. Dios los bendiga hasta que los vea de nuevo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado La Palabra Hablada es la Simiente Original. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 18 de marzo del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De la misma manera, mis amados hermanos y hermanas, concluimos con este glorioso compañerismo. Sin antes anunciar nuestro siguiente mensaje a ser lecturado, si Dios permite el día de mañana o el día lunes, nuestro siguiente mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin. Repitiendo, la señal de la simiente del tiempo del fin, predicado en Tifton, Georgia, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso compañerismo, de este glorioso y maravilloso tiempo que tú nos has enviado a vivir, Señor. Tu palabra ha sido bien claro en esta tarde, Señor, y noche. Que esta palabra, oh Padre amado, la palabra hablada siendo la simiente original. Nosotros a veces pensamos, cuando tú formaste la tierra, ¿qué material utilizaste? Así como tomamos una evidencia de que si yo quiero construir algo aquí en el mundo terrestre, yo ocupo los tal y tal material. Pero tú, Padre, para formar este mundo, ¿qué material utilizaste? Oh, Padre amado, entonces tú vienes en la cena y dices, es la palabra. Ese material siendo la palabra desde un principio, desde cuando tú estabas, Señor, allá en la eternidad, cuando tú eres ese mismo ser, el omnipotente, omnisciente y omnipresente. Desde allí empezaste tu programa. Programa que tú nos has entregado también a nosotros, oh Padre amado, para que lo cumplamos. Y estamos en este espacio llamado tiempo, en este punto de la tierra, oh Padre, para completar tu manifestación de la palabra, Señor, tu programa. Tus profecías que estaban grabados mucho tiempo en la Biblia, oh Padre. Y esa es la razón y es el motivo, Señor, que nos hemos reunido y nos seguiremos reuniendo si es tu propósito, si es tu voluntad, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, regresaremos nuevamente confiando de que tu palabra es el dador de toda dádiva. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo ricamente.
tribulación y juicio. Siete naves, sellos, trompetas y copas. De fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos.